En el transcurso del año educativo nos pudimos encontrar con muchos retos, con dificultades, problemas que logramos afrontar, pero que con la alegría y el cariño que nuestros alumnos nos mostraron a través del esfuerzo que cada uno hizo por aprender, nos motivaban a seguir adelante. Lo único que quiero, solo que su vida encuentre algo verdadero. Pero soy sincero, lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Personas que siempre tomaron mucho de su tiempo para poder brindarnos de su conocimiento, matemáticas, ciencias, estudios sociales, lenguaje y literatura, inglés, informática, pero los docentes no han sido simplemente docentes para nosotros, agradecemos a ellos. Y por último, pero no por eso los menos importantes, quiero agradecer a nuestras familias, a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros tíos, primos, abuelos,
a todos esos que conforman nuestra familia. Ellos, aunque nosotros lo veamos imperceptible e insignificante, ellos han hecho un sacrificio para que nosotros estemos acá. Y ese sacrificio se agradece, porque ahora, gracias a ellos, a que ellos dieron mucho de su esfuerzo, se quedaron con nosotros mientras nos desvelábamos. Ellos han dado un poco de ese esfuerzo para que nosotros estuviésemos en ese lugar. Van a ser personas ejemplares a donde quiera que vayan.